Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. En breves minutos daremos comienzo a la mesa de diálogo con la comunidad interesada en el proceso de cierre de Mina Bajo la Alumbrera. Mientras tanto, les quiero contar que este encuentro virtual es parte de la convocatoria mundial al diálogo que realizó Naciones Unidas, denominada ONU 75, con motivo de cumplirse el 75º aniversario de su creación. Esta mesa de diálogo, a punto de comenzar, está enmarcada dentro de los programas de diálogo y paz que promueve el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas número 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. La Fundación Ecoconciencia, el Movimiento de Transparencia Comunitaria y CIFAL Argentina, Centro Internacional de Formación para Autoridades y líderes del Sistema de Naciones Unidas, organizadores de esta mesa de diálogo, agradecen a ustedes muy especialmente, ciudadanos en general, organizaciones de la sociedad civil, asimismo a las autoridades que manifestaron su voluntad de estar presentes, desde el gobierno nacional, provincial o municipal. Agradecemos también a los miembros del Movimiento de Transparencia Comunitaria, asistentes desde Canadá, España, Estados Unidos, Catamarca, Neuquén, Tucumán, San Juan, Córdoba, Salta y Buenos Aires. Iniciamos este encuentro con la palabra del moderador, presidente de la Fundación Ecoconciencia y director ejecutivo de CIFAL Argentina, UNITAR, organización del Sistema de Naciones Unidas. Con ustedes, Rodolfo Tarraubelia. Muy, pero muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias y gracias a la tecnología que estamos ahora en todos lados, que nos pueden ver desde Estados Unidos, desde Canadá, desde España, desde Italia, gente de todos lados de Argentina. Y países vecinos. Así que muchas, pero muchas gracias, y siempre es un orgullo poder fomentar el diálogo, poder fomentar la paz, y esta vez en un diciembre inspirado en aquel primero de diciembre de 1948, donde un país del mundo le declara la paz. Uno recuerda en la historia siempre que hay la declaración de guerra, ¿no? Pero no, este hizo una declaración de paz, y lo que hizo fue desarmarse. Concretamente, es un país que se desmilitarizó, y cuando ustedes entran a la Universidad de la Paz se van a encontrar con el Monumento a la Paz, concretamente, y que va a decir: bendita la madre costarricense que sabe que su hijo jamás será soldado. Y esto lo dice una mamá japonesa, que es quien dona el monumento, el dinero para el monumento, y que había perdido su hijo en esa Segunda Guerra Mundial que acababa de terminar. Bueno, y en diciembre no solo pasó eso, sino que podemos contar que el 16 de diciembre, y por eso todo este año fue dedicado a Beethoven, y ustedes tienen siempre que empezamos con la Quinta Sinfonía, ¿no?, que es un poco el golpe de la puerta, el golpe del destino, y que terminamos siempre con el Himno a la Alegría, porque se cumplen 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven. El 16 de diciembre fue el cumpleaños, este aniversario, ¿no? Y el 12 de diciembre... Hace 5 años
se firmó un hecho trascendente. 195 países se pusieron de acuerdo en el Acuerdo Climático de París, en hacer acciones para disminuir, que no para disminuir, sino para que no aumente más de 2 grados la temperatura en el planeta y que preferentemente sea a 1,5 grados. Esto es un hecho trascendente porque desde el protocolo de Kioto, que terminó en el 2012, hasta el 2015 hubo una ventana a la nada que estábamos todos muy, pero muy preocupados. Y algo importante también fue todo esto, que es que este año nos venimos preocupando mucho por el tema del COVID y ahora que la vacuna rusa, que la vacuna americana, que la vacuna suiza, pero si hay algo que no tiene vacuna, el planeta no tiene vacuna que lo salve. Y para eso tenemos que pensar un poco en la teoría Gaia de James Lovelock. ¿Qué nos decía James Lovelock en su teoría? Decía que cada vez en el planeta había unos seres que estaban creciendo en forma desmedida y lo contaminaban y tomaban todo, lo cual eran células cancerosas. Porque ¿qué es cuando algo crece en forma desmedida y va tomando todo, ¿no? Pero que él primero decía que estas células cancerosas era el ser humano concretamente, ¿no? Pero que él aspiraba a que había algunos seres humanos que se iban gestando como un anticuerpo que iba a cambiar en la conciencia del planeta y que ese mismo ser humano, a partir de esa gestación, a partir de algo que iba a ser una vacuna interna, iba a ser como un anticuerpo interno de la Tierra que iba a cambiar. Y entonces es a ese desafío al que tenemos. La vacuna para la Tierra no existe, somos nosotros la vacuna, sos vos la vacuna que puede salvar al planeta y por eso nos enorgullecemos de una mesa de diálogo que esté trabajando y que pueda preguntar muy, muy a fondo. Que pueda preguntar sin ningún tipo de vergüenza, que pueda preguntar sin prohibiciones. Por eso las preguntas de hoy. Las preguntas de hoy son algo realmente inédito, algo que no se han imaginado nunca que se podía tener mano a mano con los empresarios, con los funcionarios de más alto nivel, de más responsabilidad de las mineras y que se le iban a preguntar las preguntas que hoy vamos a tener acá. Algo para recordarles, cuando comenzamos el año con las mesas virtuales, allá por el 30 de abril, yo les conté que había a veces en los espantos más grandes, en Hiroshima, por ejemplo, en aquellas situaciones donde las muertes se cuentan por cientos de miles, donde el desastre es total, donde la nada, donde la angustia es la mayoría, donde la muerte reina. En esos lugares, a veces, nace la esperanza y nació un arte, algo diferente. Nació un baile, que es el baile del espanto, que fue la danza butó. Y en aquel momento, dijimos, hubo un bailarín, y esto qué difícil que podés decirlo, un bailarín que se hace famoso después de los 70 años y toma su gloria a los 89 años. ¿Y saben cómo se llamó el máximo personaje de ese bailarín japonés de 89 años que murió a los 104 bailando? Katsuo Ono. El personaje famoso de Katsuo Ono se llamó la Argentina. Ojalá que de estos escombros, que de esta situación, nazca la Argentina bailando y podamos realmente nacer como Katsuo Ono simbolizó a través de su danza, que la vemos unos 15 segundos y podemos mostrarlo a Katsuo Ono bailando. Bueno, realmente conmueve
saber que Argentina quedó tan famosa a partir de este bailarín de 89 años. Y algo que quería decir, ¿no? Que quizás es como una muestra de voluntad, que lo que queremos a partir de estas cuestiones es tener un mundo más limpio, más puro, más verde, más justo. Ahora sí, comencemos entonces con esta mesa de diálogo armada por las preguntas que ustedes nos van haciendo llegar. Van a ver que ahora hay una cantidad de preguntas que son comunitarias, las primeras. Luego hay una cantidad de preguntas que fueron armadas con el tiempo, que se fueron apuntalando técnicamente. Pero como fueron muchas las preguntas comunitarias, nos pareció importante en este cierre, en este fin de año, darle la trascendencia que merecían. Creo que lo tenemos en una de las presentaciones que hoy tenemos por una noticia muy, muy importante, que fue el nacimiento de Mara. Lo tenemos, creo que a Nico Vareta, por favor. Si lo tenemos a Nico Vareta, ¿lo podemos hacer pasar? Si no, pasamos a otra pregunta en principio. Pero fijémonos, creo que había llegado a la sala. Buenas tardes, Rodolfo. Ah, Nico, ¿estás por ahí? Buenas tardes a ustedes, a todos los participantes. Gracias a toda la organización por invitarme. A ver, Nico, si te podemos hacer pasar a escena. Lo tenemos a Nico para hacerlo pasar a escena, por favor. Ya enseguida, Nico, te encontramos y te hacemos pasar a la pantalla. Así te vemos. Ahí estamos. Ahí estamos, Nico. Muchas, pero muchas gracias por estar con nosotros. La pregunta que nos convoca hoy, creo que es la última de las noticias mineras más importantes, tiene que ver con un nombre que realmente trae a mucho debate, que es la nueva minera, o nuevo, tú nos dirás bien qué es concretamente, que se llama Mara. Un nombre que trae a debate porque, por un lado, las maras en el Centroamérica son pandillas del mal, concretamente. Por otro lado, son animales que tienen una lealtad única. Y por otro lado, es el nombre de una mujer. Y creo que en nosotros, en la compañía por un lado, en aquellos que monitoreamos y seguimos y generamos este diálogo, en el gobierno, que también tiene que estar municipal, va a tener que ver con generar algo que sea noble, generar algo como la mara, que es el animal. Nico, no te queremos decir más palabras, simplemente queremos ir ahora a una pregunta. Y la pregunta que nos hacemos, más allá de lo que tú nos quieras contar sobre el tema mara, porque sabemos que hoy no es la mesa de Agua Rica, pero la pregunta que se viene haciendo es: ¿qué va a pasar con el cierre de mina? ¿Quién se va a hacer cargo del cierre de mina ahora que está, no sé, esta institución, organismo, empresa minera? Decinos vos de qué se trata y, por favor, contestanos luego concretamente quién se va a hacer cargo del cierre de mina. Muchas gracias por la pregunta. Quiero confirmar que me escuchan bien. Correcto. Porque donde estoy la señal no es muy buena, así que bueno, antes que nada los quiero saludar a todos y agradecerle a los organizadores por invitarme y poder compartir con ustedes la noticia sobre qué es Mara. Mara es la identidad del proyecto integrado de Minera Agua Rica con Minera Lumbrera. En esa esfera de lo que es lo legal y el ámbito de negocio significa o es la definición de una asociación empresaria. Una asociación empresaria como muchas formas que existen legalmente, como son la asociación transitoria de empresa, las UTE, los joint venture. Bueno, eso es lo que corresponde a lo que los accionistas de Minera Lumbrera y el accionista de Agua Rica han podido llegar a un acuerdo después de haber trabajado en un memorando de entendimiento que se firmó en el 2018 y un acuerdo para hacer esta integración empresaria en marzo de 2019. Como resultado de eso, cumpliendo todos los aspectos, protocolos legales que se deben cumplir tanto por esta
por las empresas Alumbrera y Agua Rica y tanto por los accionistas detrás de Alumbrera Agua Rica, se ha podido culminar este trámite formalmente en diciembre de este año. Y como resultado de esa asociación empresaria y esa integración, Mara es la empresa controlante, que es el nombre de Minera Agua Rica Alumbrera, sobre la cual están, dependiendo de ella, dos empresas legalmente distintas y diferentes, cada una con su organización, según lo establecido por las normas de Argentina y de los lugares donde esas empresas tienen su base legal, que continúan siendo Minera Agua Rica y Minera Alumbrera. Pero la empresa que ahora controla y gerencia ambas empresas, que es Mara, tiene una participación accionaria diferente a la que tenían las empresas por separado. Esto es, la nueva empresa va a estar operada y controlada por Yamana Gold con un 56,25% del total del paquete de acciones. Glencore AG mantiene un 25% y el restante, el 18,75%, es de Newmont Incorporated. O sea, los mismos accionistas que estaban en Minera Alumbrera y que a través de ellos se ha podido operar la mina y su gestión, continúan con otra conformación, con diferentes intereses en el nuevo emprendimiento o asociativo empresario, integrándose con la mina Agua Rica. Eso es lo que constituye la noticia acerca de la integración que ustedes habrán visto. Es finalmente un acuerdo empresario visto desde ese punto de vista. Creemos desde nuestro lado que conlleva mucho más que eso. Es el punto de vista de una nueva oportunidad para el desarrollo de la minería de cobre en la región, principalmente en la provincia de Catamarca. Para nosotros el proyecto integrado es una oportunidad de una solución a la continuidad de la minería en la provincia, trabajando con los mejores estándares y permitiendo el acompañamiento de la comunidad, de las autoridades, de todas las esferas en lo que tiene que ver al desarrollo de una minería limpia, transparente y segura. Y para nosotros eso es lo que realmente significa Mara, que en esencia no esconde lo que somos, es precisamente la conjunción de la oportunidad de Agua Rica y el futuro, un futuro de como siempre hemos venido presentando en las charlas propias de Agua Rica, y también lo ha hecho la Alumbrera, de trabajar en conjunto con la comunidad, de hacer una minería de vanguardia con los mejores estándares de seguridad y cuidado por el ambiente, pero también buscando la discusión para la sustentabilidad de nuestras comunidades. Y por eso no creo que el mejor significado que nosotros vemos ahora, más allá de las aceptaciones, es presentar como lo que realmente somos. Es la oportunidad del futuro en Agua Rica y también la experiencia, la capacidad, el capital humano y también el relacionamiento que ha construido con muchos años y que ha tejido en la minería argentina, en Minera Alumbrera. Nico, y eso también es Nico, importante. Disculpa que te interrumpa un segundito como para aclarar algún concepto, ¿no? En primer lugar, quiero a todos, el que no lo conoce, a Nico es el CEO, es el número uno de Yamana Gold en la Argentina. Esto para saber un poco la importancia de quién nos está hablando en este momento. Pero quería preguntarte dos cuestiones muy concretas, Nico, un poco para entender.
Vos nos dijiste, primero una pregunta sobre lo accionario. Vos nos dijiste ahora, estamos hablando de Yamanagol como mayoritario, luego estamos hablando de Newmont y Alumbrera, ¿no? Esta sería, y Glencore, ¿no? Yamanagol, Newmont y Glencore, así sería. Más allá de los porcentajes, digamos. Estos son los tres socios. Pero a su vez hay como otros socios que tienen que ver con Camien, con IMAD, ¿no? Me parece que son como otros socios. Eso quisiera que me lo expliques un poquito, porque si no parece como que la gente diga, ¿qué pasó? ¿Desapareció Camien? ¿Qué desapareció? ¿Desapareció IMAD? Y entendemos que no es así, pero nos gustaría que vos nos lo expliques. Y después la otra pregunta, que quiero que seas muy asertivo, muy claro en eso, porque nos vuelven y nos mandaron un montón de cuestiones con ese tema, es quién se va a hacer cargo del cierre de mina. Si el cierre de mina queda solamente para Minera Lumbrera como una compañía separada, o si el que tiene que ahora mandar el cierre de mina es Mara, o sea, en este caso Yamanagol como gerenciador de Mara, y dirá quién tiene que hacer la tarea. Pero, ¿quién es el que manda en el cierre de mina? Entonces, estas son las dos preguntas concretas. Una pregunta sobre qué pasa con Camien, qué pasa con IMAD dentro de este Mara, y por otro lado, quién va a mandar en el cierre de mina. Bueno, muchas gracias. Buenas preguntas. A ver, como a lo que me refería antes era la noticia y a la integración y a la asociación empresarial, lo que es Mara, para explicar la estructura que está arriba de Minera Lumbrera y de Minera Guarrica. Y como dije, ambas empresas continúan con su entidad legal en el país. Y esto precisamente es uno de los puntos por ese diseño organizativo, precisamente para que quede bien claro la continuidad en el marco legislativo de quién es el que tiene que hacerse cargo de todas las obligaciones relacionadas al cierre. Entonces, en cabeza de Minera Lumbrera quedan todas las obligaciones de la remediación ambiental por los trabajos realizados en la explotación de Bajo la Lumbrera y de Bajo el Durazno, porque fue el generador de ese impacto, el que asume esas responsabilidades y el que las garantiza y las lleva adelante y las tiene que completar ante la autoridad competente. Y su como operador directo, siempre va a ser Minera Lumbrera, que solo tiene arriba un cambio de accionistas. O sea, Mara, y en ese caso los operadores nuevos o los gerenciadores nuevos, que en este caso sería Yamanagol, tiene que asegurar que Minera Lumbrera cumpla y honre todas las obligaciones que establece el ente regulador de Catamarca y otras provincias con respecto a sus obligaciones de remediación. Eso es claro y no va a haber ningún cambio porque bajo la legislación argentina es la empresa operadora la que tiene que llevar adelante y cumplir esas obligaciones. Entonces, esa es la respuesta simple. Continúa siendo Lumbrera la que lleva adelante a través de la operación de esos de los recursos que ha generado para cubrir las obligaciones y los trabajos de remediación. Con respecto a este mismo punto, contestando la primera pregunta que se derivó del primero, es como las empresas Minera Guarrica y Minera Lumbrera continúan con su independencia legal y su organización, continúan sus asociaciones y la participación que cada una tenga en sus negocios. Esto quiere decir que ya no es una pregunta de Mara, sino de una pregunta de Alumbrera. Alumbrera continúa siendo parte de Minera Alumbrera y MAT UTE, donde por todos los negocios relacionados a lo que es la operación de las concesiones que tenía esa UTE, continuarán existiendo, continuarán llevándose a cabo de acuerdo a los contratos firmados y de esta manera IMAD continúa su relación con Minera Lumbrera como la ha continuado en el pasado por todo lo que tiene que ver con los objetos de esa unión empresaria, esa UTE firmada.
que a su vez permite la participación de IMAT en el negocio del proyecto integrado. Pero como tal, como el negocio que existió siempre con Minera Lumbrera, continúa estando con los mismos acuerdos y porcentajes y objetos empresarios. Eso no ha cambiado. Con respecto a Camiem, también lo mismo, continúa con su participación de el porcentaje de interés del 3% sobre lo que tiene que ver la participación del negocio en Minera Agua Rica. Y esto es una de las pautas con las que se ha trabajado, respetando la participación y los negocios y las obligaciones que cada uno de los entes legales que han existido y con mucha historia han mantenido con terceras partes. No quitando esto la posibilidad, como bien decía, que cualquiera de ellas que pueda haber, tenga otra participación en el futuro, o como en el caso de IMAT, tenga otra participación a mismo de su participación uh-huh. como socio de la UTE con la Lumbrera y socio en los objetos de trabajo empresario que tienen que ver con la mina Lumbrera y Bajo el Durazno, también como su participación en el proyecto integrado como socio de Minera Lumbrera en la operación del derecho de uso de la planta de infraestructura. Entonces, son dos negocios separados, amén de otros que pueda tener y que le da la posibilidad a IMAT de tener con Lumbrera o con la Asociación Empresaria del Proyecto Integrado. Espero haber sido claro, pero todo esto, como resumen, se basa en las empresas continúan con su unidad legal y organizativa que siempre han tenido. O sea, básicamente quisiera, como a ver si he entendido, continúa con los pactos preexistentes. Después les vamos a decir al ingeniero Montaldi, cuando ya pueda, que nos haga el cálculo para saber si 2,8, si 3,5, en ese total que ahora va a llamarse Mara, qué tiene cada uno. Cuando digo cada uno, estoy hablando también de Camien, estoy hablando también de IMAD, para poder conocer ya el detalle. Pero lo que queda claro, me parece, que es que los pactos preexistentes siguen tal cual y lo que ahora se terminó de firmar es ponerle un nuevo nombre a este proyecto que ahora se llama Mara, que es justamente la integración de lo que es Minera Lumbrera y de lo que es Minera Agua Rica. Así sería entonces. Correcto. Correcto, bueno. Correcto, Rodolfo, y la idea es en ese conjunto, como te decía, para que vean claro, todas las obligaciones del cierre de Minera Lumbrera que están en los libros de Minera Lumbrera y que están establecidas en los registros de Minera Lumbrera van a ser cubiertas y honradas por Minera Lumbrera y asimismo garantizadas tanto por Minera Lumbrera como por los nuevos accionistas de Minera Lumbrera que están en Mara. Y eso es la primera tranquilidad que hay que llevar. Y segundo, la participación, como te digo, la participación en los negocios y en el proyecto integrado respecto de tanto de Camien como de IMAT va va a estar sujeta primero a la participación de los negocios que tienen en forma separada tanto con Minera Agua Rica como con Minera Lumbrera, porque la UTE y Mata Lumbrera UTE continúa y ellos mantienen su 20% sobre todo mineral remanente, recurso que se obtenga o se pueda obtener del remanente de Bajo la Lumbrera o el 30% de los recursos remanentes de Bajo el Durazno, eso continúa igual y ese negocio no se le puede tocar a IMAT, pero además se le suma la participación en el 26% de la contraprestación por el uso de la planta, por el uso de tonelaje que va a ser Minera Agua Rica, del uso de las instalaciones de la planta de Lumbrera, por el cual en ese IMAT cobra un porcentaje del 26% sobre ese pago de ese tolling, y a su vez tiene la oportunidad, por otros acuerdos
que se han firmado precisamente para fomentar la participación en el negocio, retiene una capacidad de aproximadamente, que es el 7,5% de la capacidad instalada, son algo así como 5.000 toneladas por día del uso de la planta de alumbrera para poder evaluar la capacidad de uso de minerales de distintas fuentes que consiga IMAT. Y eso creo que también es una oportunidad muy buena de generar un clúster de exploración utilizando un área ya impactada y una planta y una infraestructura instalada y una importante capacidad de generar exploración en Catamarca. Esas son las participaciones que tiene IMAT, como te digo, conserva las que tiene y suma estas dos nuevas. Y por el lado de Camiem, mantiene su 3% sobre su participación. Bien. Se te ha cortado un poquito, Nico, pero quedó bien claro, queda bien claro lo que estás comentando. Después simplemente vamos a bajar una planilla como para poder mostrar un cuadro de todo eso. Realmente te agradecemos mucho que hayas estado y querer compartir con todos, porque no solo estamos saliendo por Zoom, quería comentarte que estamos saliendo también por todo lo que son las radios locales, estamos saliendo por YouTube, estamos saliendo por Facebook y también estamos transmitiendo en forma directa por Canal 7 Andalgalá, o sea, el cable local. O sea, está abarcando una serie de gente que no es solamente entrar al Zoom, sino que hay mucha gente que por ahí, por timidez, por maneras, por formas de ser, quiere escucharlo, pero no le hace falta. Y después siempre hay una cantidad enorme de gente, estoy hablando entre 1.000 y 3.000 personas, que empiezan a revisar y empiezan a mirar las grabaciones en el tiempo, a veces haciendo foco en algunos puntos de la grabación. Por eso tan importante, y disculpa que te pregunte a veces muy, muy concretamente, cuando algo puede parecer que no está claro, entonces conviene repetirlo porque no cuesta nada repetir para que todos entendamos. Muchas gracias, Nico. Sé que estás viajando, sé que tenés que irte, así que gracias por haberte hecho este lugarcito con nosotros. No, yo agradezco a usted, y aprovechando esta transmisión y su repetición, le quiero mandar un saludo a toda la comunidad que está conectada, un abrazo grande a todos los participantes y agradecer su interés por seguir estas charlas, tanto en Alumbrera como en Agua Rica. Estamos siempre a disposición para poder tratar de evacuar las dudas y las que no, poder construir una respuesta juntos. Y le quiero mandar un mensaje de agradecimiento en todo este año que fue muy duro para todos. Por favor, cuídense en las fiestas, pasen una excelente Navidad, que tengan un próspero año nuevo. Cuidados todos. Aquí le quiero mandar un abrazo grande a todos y un abrazo muy afectuoso a todos los participantes. Gracias, Rodolfo. Gracias, Nico. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a otro tema, un tema complicado, un tema difícil. Yo pediría, si por favor lo pueden buscar por ahí a Sergio Rojas de Andalgalá, si lo pueden buscar a Jorge Montaldi, porque vamos a tocar un tema áspero, un tema complejo. En los últimos 30 días o 60 días se escuchó de un procesamiento a autoridades de Minera Lumbrera, procesamiento que ya lleva años toda esta cuestión judicial, y queremos entender un poco qué significa el procesamiento, qué es lo que hay detrás en ese juicio, y un poco preguntarle al ingeniero Montaldi qué es lo que nos puede contar sobre lo que está pasando y qué es lo que ha decidido la compañía, si la compañía va a ir a juicio, si la compañía ya apeló. Bueno, conocer un poco más de esto, que uno lo ve a veces en los diarios o a veces lo ve en algún comentario radial, pero que ya que tenemos este espacio y que tiene que ver con esto, con que no haya preguntas prohibidas, hagamos todas las preguntas y preguntemos a fondo. ¿Se encuentra Jorge por ahí? Sí, acá estoy. No sé si me escuchan. A ver, Jorge, te ponemos en escena. Y si lo podemos tener a Sergio Rojas, que es quien va a estar preguntándote, Jorge. Te veo yo. Acá todos apostaban de que no venías por el tenor de las preguntas. Dijeron acá, Jorge no va a venir, va a decir que se fue de vacaciones.
Y por ahí no se va a aparecer algún desconocido, va a aparecer algún abogado del lugar, pero no, Jorge, él aparece siempre, vos le podés preguntar, no se pone rojo, está todo bien, así que lo tenemos a Sergio, ahí está Sergio también. Sergio, que vos sabés que es un hombre tranquilo, un hombre que le pedimos que tenga moderación en las preguntas, en el tipo, en la fuerza de las preguntas, porque ya de por sí el contenido de las mismas es complejo. Y Jorge, en la medida de tu posibilidad, que nos puedas explicar, porque muchos no entendemos qué es lo que está pasando en todo esto. Por favor, Sergio, si te parece bien, podés formular un poco las preguntas, la inquietud que tenemos sobre todo este tema. Sí, buenas tardes a todos. No sé si tengo un poquito de delay, me parece. Es un tema que ya viene hace muchos años. Yo recuerdo, año 2005, 2006, ya se hablaba de este tema. Y es por ahí triste para nuestra comunidad al día de hoy seguir discutiendo estas cosas, ¿no? Después de tantos años. Lo bueno por ahí sería que dada esta situación de juicio se pueda aclarar y resolver de una buena vez toda esta situación. Sí, me parece que sería lo más saludable para toda la comunidad. Básicamente, Jorge, te quiero preguntar cuál es tu visión con respecto a la confirmación del procesamiento del gerente general, si no me equivoco, de Minera Lumbrera, con respecto a la contaminación del río Salidulce por la planta de filtrados que tienen en la zona de Tucumán, cosa que viendo hace muchos años y ha pasado por muchísimas instancias, y estaría bueno aclarar y escuchar también su posición con respecto a eso para simplemente llevar claridad a toda esta situación. Gracias, Sergio. No sé si me escuchan bien ahí. Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, tal como decía Sergio, es una causa muy vieja. Vos te acuerdas del año 2005, pero en realidad la causa se inicia en el año 1999. Es decir, con 2 años de operación de Alumbrera se inicia esta causa. Llevamos más de 21 años con la causa sin una resolución de la justicia. Obviamente que, déjame primero decir que estamos profundamente decepcionados con el último... Jorge, no se escucha. Sí, se escucha. Ahí está. Por toda la cantidad de pruebas que se produjo durante todo este tiempo, y digamos la principal diferencia que está acá es en el valor de cobre en el efluente. Y para ir directamente al grano, ¿cuál es la controversia que existe con la justicia y cuál es la posición de la compañía de Minera Alumbrera respecto al efluente? Alumbrera se rige tal cual lo establece la Autoridad de Aplicación Provincial, que es la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán, a través de la Dirección de Minería, por los parámetros establecidos en la resolución 030. Es la resolución de la Secretaría de Medio Ambiente 030 que regula los parámetros a descargar específicamente en el canal de P2, no solamente para Minera Lumbrera, sino para todas las industrias, porque hay varias industrias que descargan en ese canal, algunos ingenios, citrícolas, etc. El canal de P2 es un canal de desagüe. Descargar los suelos salinos del este de Tucumán y se dirige directamente al dique frontal, no toca el río Salí en ningún momento. Bueno, esta resolución es la que establece los límites y es la que Alumbrera cumple a rajatabla y lo ha cumplido todos los años. Tal es así que la autoridad de aplicación, la autoridad provincial, nos renueva los permisos de vuelco todos los años. Es decir, Alumbrera aún hoy, aunque no estamos volcando porque no estamos en producción, tenemos habilitado el permiso de vuelco porque la autoridad administrativa, que es la Dirección de Minería, entiende que cumplimos con la resolución 30 y con sus parámetros. En este caso, ¿cuál es la controversia con la justicia? La justicia federal interpreta que lo que se tiene que cumplir ahí es la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, la Ley 24.051. Entonces, toma los parámetros de unos niveles guía de la tabla 2 de la ley 24.051 y su decreto 831. Yo, disculpen que les tire estos números, después yo les voy a pasar la respuesta por escrito con
absolutamente todos los detalles para que ustedes puedan acceder a la información que yo les estoy diciendo ahora. Bueno, esa tabla 2 toma algunos parámetros, por ejemplo, el cobre, para que veamos y tengamos una idea acabada de lo que está como nivel guía, de 2 microgramos por litro. Ese es el valor máximo de descarga de cobre según la tabla 2. La resolución 030, que es la que nos rige administrativamente desde el comienzo de las operaciones, ese valor es de 300 microgramos por litro. Esa es la diferencia que existe entre ambas legislaciones. Entonces, Alumbrera siempre cumplió con la legislación que le exigieron que cumpla, pero la justicia federal interpreta que es otra cosa. Por eso es esta controversia y es lo que nosotros siempre sostuvimos, siempre apelamos, y ahí les digo, hay muchísima prueba producida, no solamente por Alumbrera, sino por entes nacionales como el INAH, el Instituto Nacional del Agua, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, porque hasta eso hicimos, dijimos, a ver, ¿quién es en este caso la provincia o la ciudad que se está viendo perjudicada por lo que sería el efluente de Alumbrera? Bueno, es Santiago del Estero, las Termas de Río Hondo. Listo, busquemos a la UNCE, la Universidad de Santiago del Estero, para que nos haga análisis del canal de P2 y nuestro efluente. Durante 6 años la UNCE se encargó de eso. Tengo todos los informes. En ningún informe hay ningún desvío del parámetro de la resolución 30. Entonces, lo que tenemos con la justicia es un profundo desacuerdo con la justicia federal, un profundo desacuerdo con respecto a la legislación aplicable, y el próximo paso, bueno, yo en este caso no soy abogado, como saben, pero los abogados de la compañía están analizando si esta sentencia es una sentencia de la Cámara Federal, no es del juzgado de primera instancia, y no es sobre Raúl Mentz ya estaba procesado y su procesamiento estaba confirmado, sino es sobre un exgerente que se jubiló en el año 2013 ya, de apellido Julián Runi, que la Cámara confirma su procesamiento. Y para que se den una idea, en el caso específico de él, durante estos 21 años de causa, fue dictado falta de mérito, fue procesado, fue desprocesado, luego fue sobreseído, fue procesado nuevamente y confirmado el procesamiento. Imagínense todo lo que pasó, digamos, en este tiempo. Entonces, para resumir un poco, después le voy a pasar todo por escrito porque me gustaría que ustedes tengan la posibilidad de evaluar lo que yo estoy diciendo, y como los expedientes son públicos de la justicia, puedan entrar y puedan indagar, y les aseguro que nos da este tema para una mesa de diálogo especial sobre esto, porque tiene muchas aristas y la verdad que me encantaría poder extenderme un poquito más. Y les dejo un último punto. En paralelo con esta causa, en el año 2009, Gendarmería Nacional, digamos, como aparte de su función como custodio de las fronteras, Gendarmería también tiene una función ambiental. Entonces, inicia una causa que se llama Gendarmería Nacional, actuaciones preliminares de prevención, en varias industrias de Tucumán, entre ellos nosotros, para justamente mirar el parámetro cobre. Esta causa, después de tomar muestra y hacer análisis durante 3 años, el juez federal de Tucumán la cierra a la causa a instancia del fiscal porque no encuentran desvíos respecto de la resolución 30. Entonces, la misma justicia, exactamente la misma justicia federal, que en una causa cierra porque no hay desvío de la resolución 30, es la que nos condena porque no cumplimos con la 24.051. Entonces, hay muchos elementos extraños y la verdad no sabemos si esta es apelable lo que pasó ahora o si esto va a pasar a una instancia de juicio oral, porque esta es la etapa de instrucción, 21 años de instrucción. Si pasa la etapa de juicio oral, tendremos la oportunidad, obviamente, de defendernos en el juicio oral cuando se evalúe la prueba. Pero la situación es esta. No sé si ha quedado claro, pero a mí me gustaría, quizás después, Rodolfo, que podamos organizar una mesa un poquito más, o un diálogo, ¿no es cierto?, un poquito más extenso sobre este punto, porque hay mucho material para compartir, para debatir, y bueno, seguramente tendrán muchas preguntas ustedes. Lo que por ahí se entiende y queda claro de todo esto es que por ahí las instituciones se deberían encargar justamente de
regular todas estas situaciones, no se pusieron de acuerdo. Y tampoco la provincia, porque la provincia de Tucumán, por un lado, plantea una cosa diferente a, lo que está diciendo la ley nacional, y concede permisos. Yo creo que en este punto también es muy responsable, digamos, quien concede el permiso. Y en última instancia, deberían ponerse de acuerdo. La pregunta es la siguiente: ya que ellos son los que conceden permisos, ¿también están dentro de la causa? Como responsables, digamos, porque los están responsabilizando a ustedes, y el que genera el permiso está incluido dentro de la causa, ya que son quienes permitieron que ustedes trabajen bajo estos parámetros por los cuales se los juzga. Buena pregunta, Sergio. Hasta lo que yo sé, no. Se le han pedido información, ellos han respondido información y han respondido tal cual se esperaba que respondan, es decir, esta es la resolución 30, acá están los análisis, Alumbrera cumple con esto, pero entiendo que no están citados como como responsables digamos, como autoridad, ¿no es cierto? Simplemente han sido objetos de solicitud de información por parte de la justicia, pero entiendo que no están implicados en la forma que vos me estás preguntando. Claro, claro, porque si no es fácil por ahí verlo desde el punto de vista de la empresa, pero también hay que verlo desde el punto de vista político, de cómo a veces nosotros o nuestras instituciones cuidan nuestros recursos y cómo a veces se producen estos problemas a raíz de no tener un criterio definido respecto a esto. Bueno, exactamente. Ahí, Sergio, es donde estamos hablando. Como empresa, siempre habrán escuchado ustedes la famosa frase de la seguridad jurídica. Esto es parte de la seguridad jurídica, es decir, reglas de juego claras. O sea, decime con qué legislación tengo que trabajar. Nada más que eso. Digamos, no comenzar y a mitad de camino me juzgas con otra, porque eso es lo que genera este tipo de controversia, ¿verdad? Exactamente, me parece que es fundamental. Más en las provincias que se plantean desarrollar más y más la megaminería o la minería, me parece que es bueno que se pongan de acuerdo si van a hacer las cosas, hacerlas con un criterio definido. Yo creo que lo más esclarecedor sería, ya en una opinión personal, llegar a juicio y definir toda esta cuestión para terminar de una vez por todas con todos estos problemas. Que también genera un conflicto en la comunidad, porque si escuchamos la versión de la provincia es una cosa y si escuchamos a la querella es otra. Bueno, gracias, Jorge. Pero Sergio, Jorge querría decirles una cuestión que nos está diciendo, me está mandando al grupo Rodrigo Walsh, me está diciendo concretamente que 21 años de trámites judiciales. O sea, ¿dónde está la justicia que tiene 21 años antes de empezar un juicio? O sea, para poder decir si alguien queda procesado, para comenzar un juicio, 21 años. O sea, ya se hizo mayor de edad el trámite. O sea, es algo de locos. O sea, si yo pienso que va a haber justicia, una justicia que no está en tiempo, no es justicia. Y si va a haber 21 años, ya sea para la inocencia o ya sea para la culpabilidad, no es justicia. O sea, estas son las instituciones que estamos teniendo y eso es un tema para llamar mucho la atención. Desde el movimiento de transparencia comunitaria, más allá de lo que está diciendo Sergio, que está apuntando muy bien, queremos decir concretamente gracias, Juan Rodrigo Walsh, gracias por decirnos esta observación y porque en realidad a veces uno dice, ah, tardó. No, 21 años para poder decir va a juicio o no va a juicio, porque quiero, Jorge, aclarame, procesado no significa culpable, procesado significa que va a ir a un juicio, es así, ¿no? O sea, porque mucha gente me ha mandado cosas diciendo, es culpable, mira, contaminó, yo tengo entendido como que procesado es que la justicia ha tomado los recaudos y ha dicho, bueno, hay pruebas como para que se inicie un juicio. ¿Me podrías decir? Exactamente, si eso, bueno, no, te lo voy a decir en palabras no de abogado, seguramente un abogado me mataría, por ahí Gaby Urbano me está escuchando, está capaz que me mata, pero que sí, en realidad esta es la etapa donde de instrucción y encuentran, los jueces de esta etapa, encuentran elementos como para mantener
a dos personas en calidad de procesado, justamente para que otro tribunal después, que va a ser el juicio oral, evalúe toda la prueba que se ha producido y llegue a una sentencia definitiva. O sea, que si yo tenía 60 años cuando me cuando comenzó el juicio, a los 81 años ahora me van a decir que estoy que voy a ir a juicio. Bueno, no, solo como para dejar un tiempo para que tengamos una idea de lo que es. O sea, que si nació tu bebé, ahora ya está en la universidad. Cuando a vos te van a iniciar el juicio, veremos que el juicio cuánto tiempo más va a tardar. Gracias, Jorge. No, era solo eso. Gracias, Sergio, por algunas preguntas y algunas de las cuestiones que tienen que ver con también el sufrimiento comunitario, de qué es lo que le pasa a la persona que no entiende nada, que dice, escúchame, porque aparte la pregunta es qué habrá hecho la minera para que tarde 21 años, ¿no? ¿Qué pasa con el Estado? Pero yo le digo, no pasa solo con la minera. Pasa con un montón de historias donde la justicia tiene que hacer justicia y no hacer tiempo. Es diferente hacer tiempo que hacer justicia. Bueno, con respecto a esto, gracias Jorge, gracias Sergio, quería hacer un poquito de hincapié en lo que hablamos la vez pasada, ¿se acuerdan las trampas de la mente? Cuando nos preguntábamos en una de las mesas de diálogo sobre si el grupo social nos influye en un juicio determinado, en una manera de expresarnos, en generar por ahí una forma de pensar. Bueno, hoy queríamos mostrarles algunos pequeños modelos, algunos pequeños ejemplos sobre lo que se llama las trampas de la mente. Así que antes de ir a la próxima pregunta, vamos a ir a mostrar la primera de la serie de las trampas de la mente. Por favor. Imagínate que estás de viaje por la playa de Second Beach, en Sudáfrica, una de las playas donde hay más tiburones del mundo. Ahora imagínate que estás en tu casa comiendo mientras ves la televisión un día cualquiera. De las dos situaciones anteriores, ¿cuál crees que es la más peligrosa? Aunque tu intuición te diga que es la primera, las estadísticas nos confirman que es la segunda. En Second Beach, en los últimos 5 años, han fallecido 9 personas por ataques de tiburones, mientras que en un solo año en España han fallecido más de 2.000 personas por atragantamientos. La intuición a lo largo de la historia nos ha servido para sobrevivir ante peligros extremos e internos. Es una herramienta que nos proporciona respuestas eficaces y rápidas, pero muchas veces su eficacia se ve perjudicada por diversas trampas mentales. Por eso, necesitas conocer estas trampas mentales para saber cuándo confiar y cuándo no en tu intuición. Así que ahora, de ahora en más, cuando nos digan, me lo dice mi intuición, ponelo en duda. No solo cuando te dice la intuición es porque hay una verdad, sino que muchas veces se esconde una trampa mental. Bien, y a veces la trampa puede ser mortal también, o sea que no era solamente un furcio lo que me pasó recién. Quería ahora sí pasar a otra pregunta. Yo no sé si está por allí la gente de Concepción en Tucumán, si ha podido entrar a sala. Si entró a sala, el señor Ramón Arias, si puede pasar, creo que estaba Ramón Arias o Carlos Solarte. Ramón Arias, si se encuentra, podemos pasar a escena porque vamos a tocar un tema. Y si podemos, no sé si se encuentra en sala, la doctora Arévalo, Miriam Arévalo, del Ministerio, si se encuentra ella, la podemos hacer pasar, por favor. Hola Rodolfo, Arias te habla. Hola Ramoncito, ¿cómo estás? Ramón, ¿bien? ¿Me escuchás? Espero que lo escuchen todos, porque yo la verdad que parece que no me anda bien mi micrófono. ¿Se escucha? Ramón, por favor, prende el micrófono, está como apagado. Estoy con el micrófono encendido. Ahora sí, ahora te escuchamos. Ahora te escuchamos bien, ahora te escuchamos bien. Podemos hacer pasar también a la doctora Miriam Arévalo,
Y luego también veo que está la doctora Gabriela Uriburu, pero ya que está Miriam, como la pregunta tiene mucho que ver con el tema de gobierno, ¿no? O sea, una pregunta que nos estábamos haciendo mucho, que mucho tiene que ver con el nuevo Código Minero y que concretamente nos llamó especialmente la gente de Tucumán a decirnos, por favor, quisiéramos saber algunas cosas sobre el tema del nuevo Código Minero, por favor, no dejen de pasar esta mesa sin preguntar eso. Entonces, ya que estábamos, le hemos pedido, por favor, si venía la doctora Débora, que nos explicara, porque cuando le preguntamos un poco a la gente de legales, que con gusto se presentaron para explicarnos, dijo, pero lo ideal sería que la propia gente del gobierno, y bueno, como ha venido pasando con el gobierno de Catamarca, no así con el gobierno de Tucumán, lo dejo claro, con el gobierno de Catamarca, que ha sido siempre muy abierto y ha sido siempre muy, muy de prestarse a venir a las mesas de diálogo, a formar parte de este grupo. Y así que, bueno, muy, muy bienvenida. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien. Muy contentos de tenerte y de que realmente estés en esta mesa de diálogo. Y vamos a ver un poco con qué pregunta se viene Ramoncito, que es como lo tenemos, como lo queremos todos. Para que tengas una idea, Miriam, Ramón forma parte de las mesas de diálogo desde el 26 de diciembre, desde el 20 de diciembre del 2012. O sea, 20 de diciembre del 2012 que estamos formando esta mesa de diálogo. Ramón, ¿ya te acordabas que era tanto tiempo? Bueno, sí, realmente toda una vida poder alcanzar esto para que quizás ustedes que hoy van a manejar el futuro, porque nosotros ya un poco nos estamos yendo, sepan cuál ha sido el concepto básico por el cual hemos participado. Lamentablemente, habiéndolo escuchado al ingeniero Montaldi, habiendo escuchado la explicación también del anterior referente minero, le diría que es triste decir que el AUFAL, lo que se habla muy mucho en los medios, sería la parte minera, lo que le está tocando ahora a Lumbrera. Pero creo que eso también es producto de un error, de no haber hecho las cosas en su debido tiempo y en su debido momento, y que es el no haber entablado el diálogo y tener las respuestas en tiempo y en forma. A nosotros nos pasó, y la gente de minería pagó un alto precio, un alto costo social, virtud de la no aclaración en tiempo y en forma de los famosos temas de contaminación de agua y en la ciudad de Concepción y en Tucumán. Y bueno, y hoy por hoy están con juicio, y que creo que es un poco lo que nos lleva a preguntarlo a ustedes. Antes de hacer la pregunta, le diría, no tenemos nada en claro para nosotros, la gente de Tucumán, la explicación por parte de Mara. Punto. Le lo referimos así, no quedó nada en claro, quisiéramos que se haga un cuadro explicativo, detalle por detalle, partícipe por tanto, porcentajes que van a ser responsabilidades que tienen cada uno, porque hemos hablado de todo nivel de responsabilidades, pero no hemos hablado cómo vamos a hacer prácticamente para separar, si van a ser un uso común de lo que queda del dique de Colas. Estamos Ramón, hablando Ramón, de toda déjame, la parte Ramón, legal, pero no estamos Ramón, hablando de cierto... Por favor, Ramón, quiero poner orden porque al inicio de la mesa de diálogo, Nicolás Vareta fue quien estuvo explicando esos puntos y quedamos y acordamos con que ese cuadro que vos estás pidiendo luego nos lo va a estar mandando seguramente por escrito en detalle Jorge Montaldi. Lo que ahora vos nos pediste fue que gente del gobierno de Catamarca, responsables, nos puedan explicar todo lo que hace el nuevo Código Minero de Catamarca y en qué situación queda el juzgado de minas y con qué ámbito de aplicación. Esa es la pregunta, porque tenemos ahora a la funcionaria del gobierno, quien estaba a cargo de responsabilidad social, de comunidades concretamente, en todo lo que hace al Ministerio de Minería. No sé si Miriam, seguís en el mismo cargo. Por lo pronto sí, pero ya es inminente mi traspaso a la nueva autoridad minera. Voy a colaborar desde cerca con la ministra
en un nuevo compromiso que voy a asumir como secretaria de gestión de la autoridad minera administrativa. Así que por eso es que estoy en esta reunión para explicar todo lo que concierne al nuevo código de procedimiento minero que se publicó ayer y que va a entrar a regir dentro de 15 días, conforme lo dispone la ley que lo aprueba. ¿Serías tan amable entonces de un poco explicarnos lo que hace al nuevo código y en qué quedó concretamente el juzgado de minas y cuál es el ámbito de aplicación que él quedó? Esa fue la pregunta que nos mandó Ramón oportunamente para que les hagamos a ustedes. Bien, bueno, les cuento un poco. La modificación más importante que tiene el Código de Procedimiento Minero es que transfiere la competencia de autoridad concedente del juzgado de minas, electoral y de minas, perdón, al Ministerio de Minería. Es decir, a partir del nuevo Código de Procedimiento Minero, quien va a conceder la propiedad minera va a ser el Ministerio, en única instancia administrativa, pero el código establece una instancia recursiva en sede judicial, y ahí viene la respuesta a tu pregunta sobre el ámbito de aplicación o lo que le resta de competencia al juez de minas. Bien, el juez de minas va a entender puntualmente en un recurso de revisión contra las resoluciones que dicte el ministro, o en este caso la ministra de Minería, ¿sí? Este recurso va a tramitar por vía de los incidentes, esto me van a entender los que están ahí que son abogados, para los que no son abogados lo explico mejor, significa que no se va a tratar solamente de una sola presentación, sino de que es un conocimiento amplio que va a tener el juez para garantizar un mejor derecho de defensa en vía judicial a quienes se consideren que han sido violentados o que no estén conformes con la resolución administrativa. Entonces significa que van a poder producir ampliamente prueba por ante el juez de minas y este juez de minas va a dictar una resolución y contra la resolución del juez de minas se va a poder seguir con la restante vía recursiva establecida en el fuero judicial en el Código de Procedimientos Civiles de la provincia, es decir, van a poder acceder a la Cámara con competencia ya en materia de minas, civil, comercial, laboral y en minas, y después ante la Corte de Justicia de la provincia y así con toda la vía recursiva ya establecida. La otra competencia que también va a tener el juez de minas es para entender en todo lo que es acciones indemnizatorias establecidas en el código, que es básicamente lo referido a el tema servidumbres. Cuando no se llegue a un acuerdo con los propietarios, con los que tengan la propia minera, con las propiedades que se ven afectadas por una servidumbre, en cuanto a la indemnización, si no llegan a un acuerdo de sede administrativa, el juez de minas va a tener competencia en primera instancia, es decir, van a poder hacer su reclamo directamente por ante el juez de minas. Eso es la competencia con la que va a quedar el juez. No sé si eso responde a tu pregunta o si necesitan alguna otra aclaración. Estoy acá a disposición. Gracias, Miriam. No sé, Ramón, si quedó clara la explicación con lo que hace al Código Minero, que es la pregunta que estamos haciendo. No estamos recibiendo, Ramón. Metros de tensión. Sí. ¿Tiene el ducto minero, doctora? No escuché la pregunta. No se escucha nada. No se escucha, Ramón. Ramón. ¿Ahora me reciben? Ahora sí. ¿Me reciben ahí? Ahora sí. ¿Hola? Sí, ahora sí. Hola, hola. Ahora sí, Ramón. ¿Usted tiene, doctora, idea o alguien del gobierno de Catamarca de la extensión del ducto minero? No, la realidad es que yo no le
podría contestar esa pregunta, no sé, eso es una pregunta más de orden técnico, de la que tiene conocimiento la secretaria de Desarrollo Minero, que es la ingeniera Teresita Regalado, que no sé si está en la sala. Yo conozco de todo lo que es cuestiones jurídicas estrictamente, no tengo competencia en las cuestiones técnicas o tan técnicas como esta. Pero con gusto, seguramente si usted dirige un mail al ministerio, seguramente en el ministerio todos los ingenieros y técnicos del ministerio le van a saber responder. Sí, Ramón, concretamente la pregunta que y por la cual hemos convocado a la doctora tiene que ver con el nuevo código de minería recién salido del horno, y que nos pueda explicar qué pasa con el juzgado de mina y cuál es el alcance. Por eso la pregunta que te queremos hacer a vos en este momento es si la explicación que dio la doctora te parece clara, porque ya todos los otros temas son para otras preguntas y por ahí no es para la doctora Arévalo. La doctora Arévalo tiene que ver concretamente con esto para lo que vino hoy a responder. Los otros temas podemos preguntarlos directamente a otros especialistas. No se te escucha, Ramón. Lamentablemente no tenemos buena señal. Hola, hola. Gaby Uriburu, ahora se te ve, escucha un poquito mejor, pero por favor, Ramón, si No, dirigite justamente, a. ella le estoy haciendo esto en referencia al marco legal, Rodolfo. Ella me está hablando todo sobre Catamarca y ustedes tienen un emprendimiento que comprende más de dos provincias. Entonces, no podemos estar hablando únicamente de un marco legal de una provincia para manejar un sistema tan complejo como es el de Alumbrera. Entonces yo quisiera saber si ustedes tienen hablado algo ya con el gobierno de Tucumán respecto a cómo va a ser el control acá en la provincia de Tucumán, porque seguimos hablando de Catamarca, de Catamarca, y usted tiene casi 200 kilómetros dentro de nuestro territorio. Entonces yo quisiera saber con qué marco legal nos manejamos nosotros la gente de Tucumán cuando tengamos un problema y con qué marco legal se maneja la gente de Catamarca cuando tenga un problema dentro del ducto. O sea, Correcto, Ramón. básicamente se lo digo de manera unipersonal, así para que vamos concretos, ¿no? O sea, Ramón, para tener una correcto, idea del marco la legal. pregunta es concreta y sí, creo que Miriam puedes contestar, es un tema legal. Ya ahora sí la pregunta es bien legal. Sí. Bien, el marco jurídico en Catamarca, bueno, como sabemos todos los abogados que estamos presentes y los que no, tenemos el Código de Fondo, que es el Código de Minería de la Nación. Que rige para todas las provincias, y en cuanto al procedimiento, eso sí depende de a dónde se vaya a realizar el planteo de si es en jurisdicción de la provincia de Catamarca o en jurisdicción de la provincia de Tucumán. Si es en jurisdicción de la provincia de Catamarca, se va a regir por este nuevo Código de Procedimientos Mineros recientemente aprobado, y como le explicaba, que va a comenzar a regir dentro de 15 días, como lo dispone la ley que lo aprueba. En cuanto a lo demás, bueno, tenemos, en cuanto a las cuestiones ambientales, tenemos ley incorporada al Código de Minería. Y también tenemos la normativa provincial relativa a ambiente. Que sigue siendo exactamente la misma, y como le digo, o sea, va a depender de a qué jurisdicción corresponda la solicitud o el reclamo, es el marco normativo que va a tener. Si es en Tucumán, seguirá siendo la normativa aplicable en Tucumán, y si es en Catamarca, la normativa que acabo de citar. Bueno, muchísimas gracias, doctora Arévalo. No sé si la doctora Gabriela Uriburu quiere aclarar algún aspecto de lo que se estaba hablando recién, de las preguntas que hacía Ramón, o le parece que estaría claro, o alguna explicación o algo en especial. No se te escucha. Está sin. Ahora. Ahora sí. No agregaría nada más. Todo lo que dijo la doctora fue muy correcto en cuanto a las facultades que tenía el juzgado de minas en este momento con la nueva modificación del Código de Procedimiento Minero.
Y en cuanto a las observaciones que hice del planteo realizado por Ramón, entiendo que es lo correcto, depende de la jurisdicción y explicó de manera detallada que estábamos hablando del Código de Procedimiento Minero, de la formalidad de proceso en cuanto a las concesiones mineras y demás, si bien probablemente lo que Ramón haya querido preguntar es sobre el tema de la ley de protección ambiental, que es la 24.585, pero todo lo relacionado a donde está ubicado el ducto va a depender de la jurisdicción donde se encuentre, o sea, va a ser aplicado en dos fechas, se van a aplicar también normativa de la provincia de Catamarca, donde se encuentra ubicado en la provincia y entre la provincia de Tucumán, depende de la ubicación, que es lo que a él respecta, ¿no? No fue muy claro, pero bueno, creo que es para hablarlo en otro momento si es posible. Bien, lo que me parece también interpretar de las preguntas de Ramón, y por haber estado mucho con ellos, me parece interpretar que es como un deseo de que hubiese algún acuerdo interprovincial donde ambas pudieran colaborar. En principio pareciera que no existe ese tipo de acuerdo interprovincial, sino que, como dijeron, hay una legislación provincial tucumana, hay una legislación provincial catamarqueña. Entonces, ese acuerdo que de alguna manera parecía interpretar que aspiraba la gente de Concepción, hoy por hoy no existe. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? Por favor, la doctora Arévalo, doctora, ¿correcto? Bien. Bueno, muchísimas gracias, doctora Arévalo, muchísimas gracias, Gabriela. Por participar, por ayudarnos a develar un poco las cuestiones que siempre preocupan a la gente de Tucumán y que tiene que ver mucho con el ducto, porque realmente por allí pasa el mineraloducto. Ahora quería nuevamente que volvamos a repensarnos, porque cada vez que nos escuchamos, cada vez que nos hablamos, como no tenemos telepatía, estamos hablando en códigos. Y cuando estamos hablando en códigos, tenemos que estar codificando y entre la idea y el código que tenemos que buscar hay emociones. Y al haber emociones, seguramente lo que uno quiere decirles no es lo que realmente tenía, lo que termina saliendo. Y lo que ustedes reciben también pasa por la emoción y también pasa por una decodificación. Por eso hablamos muchas veces de lo que son trampas de la mente. Estar atento a las trampas de la mente, aprender de las trampas de la mente, tiene que ver con este proceso de aprendizaje que CIFAL Argentina, a través de las Naciones Unidas, nos está reconociendo a todos aquellos que participan de la mesa de diálogo y que participan luego en los protocolos de transparencia que nos comprometimos a armar colectivamente para ser entregado a la compañía minera, en este caso va a ser MARA, para que eso pueda funcionar de acuerdo al compromiso que tomó el CEO, que hoy ustedes estuvieron viendo acá, Nicolás Vareta. Y todo eso tiene que ver con un proceso, entenderse, entendernos, entenderlo, ¿no? Para poder realmente construir juntos paz, para poder construir prosperidad, para poder emerger verdades. Podemos ir con el segundo... La primera de todas es el sesgo de autocomplacencia. Probablemente, alguna vez has suspendido un examen y has echado la culpa a la corrección del profesor. En cambio, cuando has aprobado un examen, has pensado que el mérito ha sido gracias a tu esfuerzo. Este sesgo nos intenta convencer de que nuestros fracasos son por culpa ajena y nuestros méritos son gracias a nosotros. Nuestro cerebro va a intentar proteger nuestro ego, así que sé consciente de que esta trampa mental te puede estar engañando a la hora de analizar tus victorias y derrotas. Yo veo que las madres están queriendo decirme, mándamelo para poder mostrárselo a mis chicos. Bueno, después se lo mandamos por privado. Es entretenido y es increíble las veces que nos pasan estas trampas de la mente, las veces que, por más que pongamos buena voluntad, el inconsciente y esta trampa de la autocomplacencia que nos permite siempre culpar al otro antes de poder mirarse a uno mismo, ¿no? Bueno, ahora... No sé si está la gente de Aconquija. Ramoncito, yo creo que yo ya le llamo que es tu socia allá en Aconquija, porque la agudeza de las preguntas que ha empezado a elaborar Claudia Vergara
¿Está Claudia por allí? Podemos fijarnos si ha podido, porque sabía que tenía algunos problemas de internet. ¿No la encontraron no está dentro de la sala? No, si no está Claudia, fíjense si no se encuentra Pato Loza, Patricia Loza de Belén, ¿tampoco? Y no sé si será la que está con el nombre de Patricia, si es Pato Loza. A ver, no se escucha. A ver, Rodolfo, por favor, que manden una copia del código que se aprobó. Bien. Bueno, vamos entonces. ¿Se encontrará Belén Rojas por ahí? ¿Que quiera ella hacer la pregunta? ¿A Belén la tienen? ¿Estás ahí, Belén? Hola, aquí estoy. Bueno, Belén, tenés la pregunta. Voy a nombrar la palabra. Se encuentra Jorge Montaldi. Jorge, ¿estás por ahí? ¿Lo podemos traer a escena? Ahí está Jorge. ¿La podemos traer a Belén también? Bien. ¿A Belén? Belén Rojas. Sí. Ahí está Belén. Belén, te va a tocar leer una pregunta compleja. Te va a tocar hablar de una palabra casi como se ha endemoniado esta palabra. Creo que la minería no ha sabido ya ni cómo explicarla. Y desde que yo tengo conocimiento de Minera Lumbrera, se la ha culpado a Minera Lumbrera de que usaba cianuro. Tuve la oportunidad, y fuimos 26 personas de Concepción, de Tucumán, en un colectivo, a hacer una auditoría comunitaria, donde quedó claro que no usaba cianuro. Donde sí, nos mostraban fotos de las latas de cianuro y nos llegaban las fotos. Yo decía, ¿dónde está el cianuro? Pero claro, se estaba usando en la minera que estaba al lado, que era Farallón Negro. No estoy diciendo si está bien o está mal el uso de cianuro. Esto que quiero que quede claro. No estamos diciendo si está bien o está mal. Sabemos que hay procedimientos para el uso del cianuro que son seguros. Lo que estamos hablando es que años de los años, y ya son más de 21 años, que se viene diciendo que Minera Lumbrera usa cianuro, y nosotros hemos auditado Minera Lumbrera, y no hemos visto el cianuro. Pero hemos sí pedido, y hemos estudiado, y hemos ido a encontrar, en un trabajo que bien le nombró Montaldi, que dijo un trabajo de arqueología, para poder saber dónde estaba en la historia de Minera Lumbrera la palabra cianuro. Por eso, la pregunta que quiero que tengas la responsabilidad de hacer, Belén, una pregunta que tiene que ver, en algún momento nosotros dijimos movimiento de transparencia comunitaria, era traer transparencia a los mitos. Los mitos muchas veces nos confunden. Los mitos son también trampas mentales. Así que ahora, con la responsabilidad que merece, hace la pregunta, Belén, y a usted, Jorge Montaldi, que por favor tenga la mesura, la tranquilidad y la claridad para poder responderlo. Adelante, por favor. Gracias, Rodolfo.
Bueno, la pregunta de la comunidad es, ¿de dónde viene el comentario de que Minera Lumbrera usaba el cianuro? Bueno, gracias Belén, gracias Rodolfo. ¿Me escuchan ahí, no es cierto? Sí. Bueno, la verdad es que el tema del cianuro para nosotros, para mí, que yo trabajo en la lumbrera desde el año 1997, ingresé en el mes de junio específicamente, es decir, unos meses antes que arranque la lumbrera. Y después de un tiempo que comenzó el proceso, comencé a escuchar el uso de cianuro en la lumbrera, el mito de cianuro en la lumbrera, y la verdad que nunca entendía muy bien por qué, digamos, existía esa duda. Para nosotros era muy difícil explicar algo que caía de maduro, digamos, ¿no es cierto? Que no se usaba cianuro y que el proceso no lo necesitaba y que nunca se usó cianuro, que de hecho es así, jamás se usó cianuro en la lumbrera. Pero después de mucho insistir, que Rodolfo me insistía con el tema, hicimos lo que él llamó, digamos, recién, un trabajo arqueológico de edad geológica, digamos, para ver realmente de dónde salía esto y de alguna manera cómo podíamos llegar a una conclusión final sobre esto, ¿no? Bueno, el primer punto es, la lumbrera no usó cianuro jamás en su proceso. ¿De dónde viene ahora la confusión o el mito? Cuando la lumbrera hace su primer informe de impacto ambiental, en marzo de 1995, es decir, estamos hablando 2 años antes del inicio de las operaciones, es elaborado por una consultora internacional de nombre Nye Pisol, y se hizo siguiendo en ese momento las guías del Banco Mundial. Déjenme que me explaye un poquitito con la historia, ya voy específicamente a la respuesta, pero es importante que lo sepan a esto. En ese momento, en el año 95, en marzo del 95, Argentina no tenía una legislación específica ambiental minera. Se regía únicamente por el artículo 282 del Código de Minería. Se estaba debatiendo en el Congreso en ese momento una ley específica para minería desde el punto de vista ambiental que se incorpore al Código de Minería. Es así que en noviembre del 95 finalmente se promulga la ley 24.585 que recién tanto la doctora Miriam como la doctora Gabriela hacían referencia, que es la ley ambiental para la actividad minera que regula la presentación de los informes de impacto ambiental, entre otras cosas. Entonces, el primer informe de impacto ambiental de la lumbrera del año 95 es hecho bajo las guías del Banco Mundial sin haber una legislación argentina específica que los exija. Ese, y ahí viene lo del cianuro, ese reporte de impacto ambiental tenía una tabla donde se decía que tenía información preliminar sobre la cantidad de cianuro de sodio que se podía llegar a utilizar en el proceso para ayudar a la recuperación de cobre. Posteriormente, cuando se comienzan a hacer las primeras pruebas metalúrgicas, ya con material de lo que se llama las primeras, se llama en inglés pioneering, ¿no es cierto?, pre-stripping, que es donde se va sacando la primera capa de mineral para hacer el destape, propiamente dicho, de la mina. Esto se inicia, por supuesto, antes de que se ponga en operación la planta concentradora. Bueno, cuando se toman esas muestras y se hacen las pruebas metalúrgicas, se llega a la conclusión de que por el tipo de mineral no era necesario el uso de cianuro. En la primera tabla esa del año 95 se ponen una serie de elementos químicos que se podían llegar a utilizar, entre ellos existía la posibilidad del uso de cianuro. Incluso la tabla, que después se la paso, porque tengo los extractos del informe de impacto ambiental del 95, decía la cantidad, la probabilidad de camiones mensuales de cianuro, etcétera. Estaba totalmente clarito allí. Posteriormente, en el año 98, se presenta el informe de impacto ambiental. Ya nosotros le ya habíamos llamado la primera actualización, pero en realidad las autoridades provinciales la tomaron como el primer informe. ¿Por qué? Porque el del 95 era previo a la legislación, con lo cual hay cierta razón de las autoridades de decir que el del 97 es el primero, no la actualización, sino es el primero. Y en ese reporte justamente se incluye la tabla finalmente de los reactivos a utilizar en la planta, donde no figura el cianuro. Entonces, la confusión proviene de un asumido
de un potencial uso de un componente químico en un informe muy preliminar que es el año 95, que después se descarta y queda como el del año 97-98, donde ya se especifica claramente los reactivos que se iban a utilizar en la flotación, en el cual no figura el cianuro. Entonces, para ser claro, digamos, nunca se utilizó cianuro en la lumbrera porque no hizo falta para recuperar ni cobre ni oro por el método de flotación, que es el que se utilizó. Gracias, Jorge. Belén, en la responsabilidad que te cabe esta pregunta, una pregunta icónica de Andalgalá, una pregunta icónica de todo lo que hace a la población que opina que la minería no debería estar. Querría preguntarte si está claro, o querés hacer alguna pregunta adicional sobre lo que acaba de contestar Montaldi. Quedó claro, Rodolfo, la respuesta del ingeniero. Quedó claro de que no se usó nunca el cianuro. Yo a veces cuando Belén cierra un poquito los ojitos es porque tiene como sospecha, entonces por eso le quise repreguntar nuevamente, pero me parece que está claro, Jorge. Quisiera yo entonces, a ver, hubo un primer estudio de impacto ambiental donde ustedes en esa presentación se nombró al cianuro como que lo podían utilizar. Cuando luego fueron a hacer el estudio definitivo donde comienza a trabajar la empresa, ahí ya no figuró más el cianuro. En la única forma que figura es en el primer estudio, que sí figura y que uno lo puede estar viendo si ustedes encuentran ese primer estudio, que según me han dicho está en la biblioteca de Andalgalá. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, gracias, Belén, por haber sido claros en esta pregunta, una pregunta tan compleja. Mientras lo hacemos preparar al mago yo llamo, porque ahora siempre se nos presenta con formas especiales. Esto es una especie de en la lucha de titanes, ¿se acuerdan lo que era la momia? Bueno, esto es una especie, don Ceferino César Saracho, ahí está. Ahí apareció. Hola, César. ¿Qué? ¿Otra vez apareces así? ¿Otra vez apareces? Es una cosa así, pero recién yo te vi en tu perfil el WhatsApp. Y yo dije, en este perfil de WhatsApp, si ustedes lo ven, parece un tuareg, realmente. Parece uno de esos que está en el desierto totalmente envuelto, o sea que no sé si lo conocerán alguna vez en Andalgalá, no sé cuando uno lo vea en Andalgalá, si vamos a saber que es él realmente. ¿Cómo estás, César? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Yo te escucho muy bien, ver no te vemos, pero no importa, te escuchamos, ¿no? Me parece hasta mucho más lindo esa imagen tan fantasmagórica, tan especial que te presentas. Bueno, como dice la Gestal, que es una teoría de la psicología, todas las personas son distintas y cada uno percibe el mundo de una manera diferente, ¿no? Que eso nos parece maravilloso, uno, ¿no? Nos parece maravilloso porque creo que tenemos que no solo manifestar esa diversidad, sino tener orgullo de la diversidad, tener orgullo de ser diferentes y que no por ser diferentes nos tengan que discriminar, sino todo lo contrario, integrarnos en esa diversidad. Así que yo siempre te felicito por buscar formas diferentes, por manifestarse. Vos lo viste también, cuando uno lo ve al Petu, cuando uno lo ve tan diferente, uno dice, ¿qué hace este hombre? Bueno, pero él es así, él es de esa manera, y el respeto que nos merecemos por ser diferentes, porque cada uno tiene algo que nos hace distintos, pero que también nos enriquece en su conjunto. Antes de ir ya a la pregunta final, que la va a tener César concretamente, que también tiene que ver con un misterio, que también tiene que ver con un mito, quisiera que entremos en otra de las trampas de la mente que estuvimos hablando. Si te parece, nos acompaña César en este videíto que vamos a pasar y luego pasamos a la pregunta. ¿Te parece? Perfecto, sí, perfecto. Gracias, César.
Otra trampa es la del vaso medio lleno. Es verdad que ser positivo nos ayuda a afrontar los problemas de nuestra vida con más fuerza y mejor actitud, pero no siempre debemos ver el vaso medio lleno. Por ejemplo, imagínate que te diesen la opción de invertir 100 euros con un 50% de probabilidad de ganar el doble del dinero invertido. Y ahora imagínate que te diesen la opción de apostar 100 euros con un 50% de probabilidad de perder todo. Probablemente te sea más atractiva la primera opción, pero en realidad ambas situaciones son iguales. La única diferencia es que parten de dos premisas distintas. Esto se debe a que en estas situaciones solemos ver el vaso de la manera que más nos beneficia, y muchas veces este sesgo puede ser utilizado en nuestra contra. Como para contarles algo de este sesgo, que es una trampa de la mente, en el arte, como ustedes han visto, cuando le hemos presentado la obra La Mère d'Artiste, que podía valer entre 50 y 100 mil euros, hace dos años atrás, en una de las ferias más importantes de España y del mundo, que se llama Arca, se vendió una copa que se llamaba la copa medio llena. Era una copa, como ustedes pueden ver, que tenía la mitad con agua. O sea, ustedes iban a ver la galería, a ver la exposición, y se encontraban con una copa con la mitad de agua. ¿Cuánto se vendió esta copa? Y esto es para acomplejarlo un poco más al geólogo Mario Hernández, que nos manifestó la vez pasada cuando hacíamos las preguntas, que estaba frustrado por haber elegido esa profesión después de haber entendido que 33,104 gramos de Mère d'Artiste podían valer entre 50 y 100 mil euros. ¿Cuánto valió, cuánto se pagó la copa medio llena de este artista cubano hace dos años en la Feria Arca de Madrid? 25.000 euros, quédalo ahí y lo dejamos ahora a César que nos haga una pregunta y a Jorge Montaldi que nos vea la respuesta, porque creo que van a tener que ir un poquito más que arqueología, esto es ir a buscar directamente atrás de las pirámides, ¿no? Por favor, César, si estás por ahí. Sí, bueno, saludar también a los demás, que tengan unas buenas tardes, y voy directamente a la pregunta. ¿Por qué no se usó geomembranas en el dique de Colas? Wow. Bueno, ¿me escuchan bien? Te escuchamos bien, Jorge, pero la pregunta que la contó así como rapidito tiene cola. Es una pregunta que yo todavía recuerdo cuando fuimos con los 26 personas que se hizo la auditoría, miraron y dijeron, no tiene geomembrana. Yo tenía entendido que no tenía geomembrana, pero mucha gente creía que sí que tenía geomembrana. Y de pronto, cuando ustedes hablan de un tipo de dique llamado filtrante, suena a una sensación de decir, ¿cómo? ¿El dique filtra? ¿Cómo es esto? ¿No tiene geomembrana? ¿Por qué no tiene geomembrana? ¿Cómo se eligió esa tecnología? ¿Por qué fue así? ¿Hubo una autorización de la autoridad gubernamental para hacerlo de esa manera? ¿Es seguro hacerlo de esa manera? Disculpa, César, que le agregue todas estas preguntas, pero me parece que vale la pena. Y aparte, saber si alguna vez se evaluó la geomembrana y si existen documentos sabiendo ese tema. Adelante, Jorge. Bueno, muchas gracias, César. Gracias, Rodolfo. Bueno, efectivamente, acá vuelvo a la primera parte de la respuesta anterior del cianuro, con respecto al informe de impacto ambiental del año 95, ¿no? Desarrollado por Knight Piésol, que es la consultora que después llevó adelante toda la construcción y los posteriores recrecimientos del dique de cola, el diseño, la construcción, el control, etc. Bueno, en ese primer reporte de impacto ambiental, respecto al dique de colas, se estudiaron dos cuestiones muy importantes. Primero, la ubicación del dique de colas. Entonces se plantearon cinco alternativas diferentes de ubicación. Uno que estaba al norte de la planta actual, o sea, del concentrador actual. Otro que estaba al noroeste, pero digamos como a 2 kilómetros hacia el noroeste del concentrador actual. Y otras ubicaciones parecidas a las que se eligió finalmente al sur de la planta, pero ubicadas
digamos, un poco más abajo en la quebrada o un poco más arriba en la quebrada donde se inicia el río Bisbis. Finalmente se fueron descartando las otras opciones que yo les decía del norte porque pertenecían a otra cuenca, no la del río Bisbis. Entonces la idea era solamente que todos los drenajes, tanto de las escombreras como del dique de cola y de todo lo que se vaya a producir en la lumbrera, se concentren en un solo lugar, que sea la cuenca del Bisbis, ¿verdad? Entonces finalmente se eligió la localización en la que está ahora. Eso en cuanto a la elección del lugar, del emplazamiento del dique. Respecto de las alternativas de recubrimiento, también se estudiaron 5 alternativas de recubrimiento en ese primer momento. Estamos hablando entre el año 94 y el año 95, ¿no? Una era el suelo natural, otra era el suelo natural mezclado con bentonita, una mezcla de arcillas o también una membrana plástica, es decir, una geomembrana, que es el objeto de la pregunta esta y también un poco del mito que se creó acerca de la membrana en el dique de cola. La conclusión, estudiando las primeras alternativas, es decir, la de bentonita o la de la mezcla de arcillas, era la imposibilidad de obtener ese material en lugares cercanos, por lo tanto se hacía prácticamente imposible, digamos, de llevar esa cantidad de material para el recubrimiento. Recordemos que el dique hoy tiene 920 hectáreas, digamos, ¿no?, en su extensión final para lumbrera, con lo cual es una superficie muy importante. La elección de la membrana se tomó como base las recomendaciones de la Autoridad Ambiental de Estados Unidos, donde en algunos diques de cola antiguos que no tenían, ya vamos a ver cómo es el diseño de este, que no tenían el diseño de este dique de colas, las geomembranas habían tenido una falla muy importante, por lo tanto se esperaba igual una cantidad importante de filtraciones, con lo cual no se aseguraba de ningún modo de que por el suelo naturalmente aluvial que tiene el emplazamiento del dique no vaya a haber ningún inconveniente con la geomembrana. Entonces, finalmente lo que se decidió, y esto tiene que ver también con la estabilidad estructural de la presa, es decir, del espaldón, de la pared del dique en sí mismo, digamos, fue realizar el dique sobre el terreno natural y hacer un dique que se llama dique de colas con drenaje. Entonces, lo que se hace es, se incluyó en su diseño original lo que se denomina un dren de fundación, que básicamente es toda una cañería que conduce o que recibe todas las filtraciones en la fundación, y cuando se fue haciendo la pared del dique, que inicialmente, acá lo pongo en la pantalla, fue una cuestión así, digamos, con la pared, una de las capas intermedias es un dren del muro, se llama, que va drenando también el agua que va llegando hacia ahí. ¿Hacia dónde? Hacia una pileta que está aguas abajo del dique, que se llama la laguna de captación de drenaje, que está aguas abajo del murallón, que sirve justamente para capturar todos los drenajes instalados tanto en la fundación como en el muro. Esto era el diseño original del dique. Esa agua se recuperaba luego para volverla al proceso minero. ¿Esto qué permitía? Que el dique, que el murallón del dique, soporte los esfuerzos de las colas que se van secando paulatinamente y no que sea un dique con un contenido muy grande de la solución acuosa con las colas, ¿no es cierto? Con lo cual contribuía fuertemente con la estabilidad estructural del dique. Esto es en cuanto a lo que se pensó en el año 1995 con respecto al dique. Es decir, el dique siempre fue pensado como un dique drenante, es decir, que tiene, ¿no es cierto?, los drenes de fundación y el dren de muro y captados, como decía, en la pileta que está aguas abajo. Lo otro que se tomó en cuenta después en el año 98, mejor dicho, en el año 97, cuando comienzan las primeras pruebas, lo que se hace es, se prueba el dique con agua fresca, es decir, se lo comienza a llenar con agua fresca y con una serie, no solamente en la pileta de captación de drenaje que les mencionaba antes, sino con una serie de pozos que eran de monitoreo y que podían ser reconvertidos a pozos de retrobombeo, se iba evaluando el comportamiento del acuífero. Lo que pasó en ese momento es que la pileta de captación de drenaje no lograba captar
la totalidad de los drenajes del dique de cola. A pesar de que esa pileta, bueno, sí tiene geomembrana, tiene inyecciones de hormigón en su pared, y la intención inicial fue que esa pileta capte, pero que los pozos que estaban alrededor también comenzaron a notar un aumento en sus niveles estáticos. Y algunos, bueno, me sale la palabra ahora, algunos manantiales que estaban aguas abajo también de esa pileta, comenzaron a tener circulación de agua, que era justamente el agua con la que se estaba probando el dique. Con lo cual, allí lo que se hace, en el año antes de arrancar, ¿no es cierto?, a principios del 97, se comienzan a convertir algunos de los pozos de monitoreo en pozos de retrobombeo, y allí es donde se construye el actual sistema de retrobombeo, que es el que está en funcionamiento y que es el encargado de mantener esas aguas filtrantes del dique, que tienen contenido de sulfato más alto que el contenido de base del río Bisbis, devolverla al dique de cola y evitar, digamos, que eso salga del límite de concesión de alumbrera. Ese es el objetivo primordial de todo el sistema de retrobombeo y del sistema de colas que le llamamos. Esto, bueno, fue presentado, voy a una de las preguntas que vos haces, Rodolfo. Esto obviamente fue presentado en el informe de impacto, en el primer informe y en el segundo informe de impacto ambiental que les mencionaba antes, y en ese momento la Secretaría de Minería de la provincia de Catamarca forma lo que se llama una mesa de consenso. No para exclusivamente el tema del dique de colas, ¿no?, sino para la evaluación de todo el informe de impacto ambiental de Alumbrera. Esa mesa de consenso estaba integrada por la Secretaría de Minería, la Dirección de Minería, la UGAP, en ese momento se llamaba la Unión de Gestión Ambiental Provincial, era la UGAP, que en este momento es reemplazada por la DIPGAM, digamos, ¿no?, la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera, digamos. Rodolfo siempre nos carga a los mineros porque utilizamos todas estas cosas en clave, UGAP, DIPGAM, etcétera. Bueno, la Policía Minera, la Secretaría del Ambiente, la Dirección de Coordinación y Gestión Ambiental de los Recursos Naturales de Catamarca y la Dirección de Antropología. Es decir, todas estas instituciones que le nombré conformaron lo que se llamó la Mesa de Consenso. Esa Mesa de Consenso era la encargada de evaluar el informe de impacto ambiental de Alumbrera y sugerir, digamos, modificaciones, su aprobación, su rechazo, etcétera. Y es así que en octubre del 99 la Mesa de Consenso aconseja aprobar el informe de impacto ambiental y emitir la declaración de impacto ambiental correspondiente, que, como les decía, la toman como si fuera la primera, porque la del 95, como no había legislación, no lo toman como el primero. Entonces, para resumir, el dique de colas de Alumbrera sí tuvo estudios de diferentes localizaciones y sí tuvo estudios someros sobre su recubrimiento, llegándose a la conclusión que, por las características del terreno, lo mejor era fundar sobre suelo natural y hacer un dique con drenajes subterráneos para recoger luego esos drenajes y devolverlos a la planta, ¿no es cierto?, para utilizar como agua recuperada y así disminuir el consumo de agua fresca. No sé si queda claro. De todas maneras, esto que yo estoy diciendo va a estar más amplio, con datos, con fechas y si lo desean, con los extractos de cada uno de los reportes de impacto ambiental donde se menciona lo que estoy diciendo, están en castellano, en las respuestas que elaboremos para la bitácora. Gracias, Jorge, gracias, César. Yo quería simplemente apuntar un tema. El año pasado, para octubre, noviembre, la Universidad de San Martín dio un curso sobre dique de colas. Tuvimos la oportunidad, desde el Movimiento de Transparencia Comunitaria, de viajar la ingeniera Antonella Velasco, Sergio Rojas y el ingeniero Héctor Nievas, y junto conmigo. Y fuimos, y quien daba el curso era el ingeniero Vázquez. Él nos explicaba que actualmente los diques de cola, en su mayoría que se están aprobando, tienen una geomembrana, tienen 50 centímetros, o sea, medio metro realmente de un material como la arcilla, por ejemplo, no recuerdo justo cuál era el material, y otra geomembrana que una y otra creo que tenía diferentes tamaños. O sea, con una, realmente una, no era solo una geomembrana, sino que realmente hubo algo bastante, bastante pesado, algo bastante grueso
que no permitiría ese tipo de filtración. Y bueno, cuando preguntamos sobre el dique de cola de Minera Lumbrera, obviamente se habló de que era una tecnología de hacía mucho tiempo atrás. Yo no sé si hoy existiría, o sea, si se volviese a rever un Minera Lumbrera de la actualidad, si se volvería a hacer un dique de colas con filtrante o se utilizaría esta tecnología. Considerando también el costo enorme que deben de tener esos, creo que son 10 retrobombeadores encendidos casi en forma permanente para poder revertir esas aguas. No sé si podés decir algún comentario más sobre esto, Jorge. Sí, no coincido con lo que les comentó el ingeniero en Vázquez. Esa oportunidad respecto de tecnología vieja o no, porque no depende tanto de lo que es la tecnología, sino depende de los lugares de emplazamiento y también depende de el cierre que tenga el dique en su... Cuando hablamos de dique, para ponerlo claro, digamos, los ingenieros, no hablamos del espejo de agua. Eso lo llamamos espejo de agua. Cuando hablamos de dique, hablamos de la pared, de lo que cierra correcto, el dique. Correcto, correcto, correcto. ¿Está? Bueno, entonces, cuando uno piensa en un dique de colas que va a retener agua, tiene que pensar en una estructura monumental, no en la estructura que tiene el dique de colas en este momento de Lumbrera, por ejemplo, que retiene sólidos. Con lo cual, la estabilidad estructural pasa a formar una parte importantísima en esta ecuación. Y no sé si han tenido oportunidad de ver las lamentables imágenes de la rotura del dique de Brumandinho. Digamos, sí. Ese era un dique que estaba, digamos, sumamente húmedo, sumamente húmedo. Ustedes vieron cómo corrió eso, digamos, bueno, las fallas pueden ser por otro tipo de cosas, pero no es una tecnología vieja o nueva. Probablemente lo que el ingeniero se refería en ese momento y lo que sí se comenzó a aplicar de hace un tiempo a esta parte son los que se llaman colas en pasta o colas espesadas. Entonces, antes de enviar las colas al emplazamiento del dique de colas, pasan por un sistema de espesamiento, unos espesadores que son similares a los que han visitado la mina, se van a acordar, unos espesadores de concentrado, que son unos tanques de un diámetro muy grande con fondo cónico. Bueno, el mismo concepto, se recupera el agua antes de enviarla al dique de colas, y al dique de colas, en lugar de ir una pasta que tiene alrededor de un 60% de sol, perdón, de agua y un 40% de sólido, el porcentaje es al revés. Entonces va una pasta mucho más seca al dique, con lo cual la posibilidad de filtraciones se disminuye mucho, y además ahí es posible quizás el uso de una geomembrana y que no afecte tanto la estabilidad estructural porque la cantidad de agua que va en las colas es mucho menor. Posiblemente, Jorge, no haya sido técnicamente yo preciso en repetir las palabras del ingeniero Vázquez, que sí, él es muy, muy técnico y quizás se haya referido de otra manera al dique de colas de Minera Lumbrera, porque lo respetó, no es que dijo está mal, no, para nada. Claro. Él lo respetó al dique de colas. Dijo, simplemente nos explicó cómo era hoy, cómo se hacía hoy. También hablaba del despejo de agua también, ¿no? O sea, no hablaba solamente del dique concretamente, hablaba del espejo de agua, ¿no? O sea, y no sé si se refirió tanto al espesamiento, pero bueno, creo que queda claro lo que nos has comentado. Creo que la pregunta que hizo César también fue muy, muy clara. De alguna manera, lo que se pudo sacar a relucir es de dónde aparecía, que en algún momento estuvo hablándose de una geomembrana, y creo que vos lo que has explicado es por qué motivo finalmente se descarta y que fue aprobado y que tuvo todas las aprobaciones legales. Pero que sí, si uno va a hacer arqueología sobre los documentos de Minera Lumbrera, al principio de los principios aparecía dentro de las posibilidades de evaluación una posibilidad que era con geomembrana y que por cuestiones técnicas se había descartado. Creo que se puede resumir así, Jorge. Así es, Rodolfo, tal cual. Y bueno, como les decía, les voy a pasar para que quede incluido en la bitácora las referencias a los documentos y los extractos de cada uno de los documentos donde está expresado esto, como para que todos tengan claridad, ¿no?
Te agradezco, Jorge, y creo que nos va a servir y muchísimo. Antes de decir unas palabras de cierre, quisiera que pasemos un pequeño video sobre un modelo, una personalidad de Andalgalá que fue un modelo para el mundo. Carlos Malbrán. Así que realmente es para sacarse el sombrero que esta ciudad ha dado realmente investigadores, estudiosos y gente de este nivel, ¿no? Y algo para terminar sobre este año 2020 y también para terminar y justificar de algún modo por qué quizás esta mesa no tuvo el dinamismo, no tuvo la simpatía o los chistes que a veces damos en otra mesa. Y tuvo que ver también con el año y con cosas que nos fueron pasando. Fue un año donde nos tocó lo sorpresivo, lo inesperado, lo que estaba solo en los libros de cuentos, lo que uno veía en las películas y que de pronto empezó a encontrarse un día adentro de la película. ¿Qué es esto de la pandemia? Pero, ¿qué nos trajo la pandemia? La pandemia nos trajo el momento de reflexión que trae el estar cerca de la situación límite. Porque las situaciones límites son las que nos llevan a reflexionar, a repensar, a repensarnos, a valorizar. Y la pandemia nos puso a la muerte cerca. Y a veces vimos la muerte. Hace pocos días murió la mamá de Antonella. Nos dejó a todos helados, nos dejó a todos tristes. Y ya no sabíamos cómo hablar, ni sabíamos tampoco cómo comenzar esta mesa. Esta mesa no está a ella, aunque está con nosotros siempre, por el hecho de que su forma, su sentir es muy fuerte cuando uno pierde una persona tan querida como es la madre. Y muchos de nosotros perdimos seres queridos, perdimos amigos, y no sabemos quién más vamos a perder, o si nos perdemos nosotros en el futuro. Esto nos lleva a decir que este año, el año de la coma, el año que nos permite una reflexión, que nos permite hacer un alto, y nos permite hacernos algunas preguntas que nos tienen que quedar para el futuro, para tenerlas frescas, para poder valorar más la vida, y preguntarnos, ¿qué es lo sagrado? ¿Por qué vale la pena vivir? ¿Por qué vale la pena morir? Gracias.
Ahora. Gracias, Catamarca. Gracias, el Ministerio de Minería. Gracias a las dos mineras, ahora a Mara. Gracias a cada uno de ustedes que han venido siguiendo todo el proceso de diálogo. Gracias por ser constructores de paz, por buscar una alternativa. Gracias por no dejarse llevar por lo que sería la marabunta, por lo que sería lo que piensan todos, sin poner lo que es un criterio, lo que es buscar la verdad de fondo. Y gracias por ayudarnos también a encontrar nuestros errores, también a encontrar nuestras miserias. Gracias por ser juntos y esta invitación a tener presente lo importante, tener presente los valores más importantes de la vida, tener presente de estar juntos y que este año realmente tengamos un mejor año, un año con menos vicisitudes, pero sí que nos quede la reflexión siempre. ¿Por qué vale la pena vivir? ¿Por qué vale la pena morir? Gracias a ustedes.